Cualquier persona puede agitar un refresco antes de dárselo a alguien más, o quitarle la silla antes de que se siente, pero sacar una broma verdaderamente legendaria es algo muy difícil. Para engañar a los medios de comunicación y a las multitudes se necesita paciencia, planificación y más que un pequeño genio. Pero cuando todo esto se junta, a veces se pueden obtener cosas muy interesantes. Aquí te dejo 12 grandes engaños de la historia. Cada uno es prueba de que con esfuerzo y un poco de suerte puedes engañar a mucha gente. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte, no te cuesta nada. El gigante de Cartier. En 1869, George Hull creó un falso hombre petrificado de 3 metros de altura. Luego lo sepultó y lo desenterró del patio trasero de su primo en Cardiff, Nueva York. Tras el descubrimiento del gigante, inmediatamente se comenzó a cobrar a los espectadores 50 centavos para verlo. El gigante se convirtió en un fenómeno tal que Hull logró vender su parte del gigante por $23,000. Un año más tarde, para detener a P.T. Barnum de aprovecharse de una copia no autorizada, Hull confesó en la corte que el hombre petrificado era una falsificación. La idea de enterrar a un gigante de piedra en el suelo se le ocurrió como una broma después de entablar una discusión con un reverendo metodista acerca de si la Biblia debería de tomarse literalmente. Hull, un ateo, no creyó que debería de hacerlo, pero el reverendo no estaba de acuerdo. Este insistía en que incluso el pasaje donde dice que había gigantes en la tierra en aquellos días debe leerse como un hecho literal. Los descubrimientos de Shinichi Fujimura. Los signos más antiguos de vida humana jamás descubiertos, Shinichi Fujimura, un arqueólogo japonés, entró por primera vez en el centro de atención en 1981 con su descubrimiento de cerámica de 40,000 años de antigüedad. Eran los artefactos más antiguos jamás encontrados en Japón, pero fue su descubrimiento de vasijas de 570,000 años de antigüedad las cuales serían las primeras señales de vida humana, junto con algunos agujeros que, según él, podrían haber servido de apoyo a los refugios primitivos, lo que lo lanzaron a la fama internacional en el 2000. Ese mismo año, un periódico japonés publicó fotos de Fujimura cavando agujeros en el sitio y plantando los artefactos. Rápidamente confesó que había sido poseído por un impulso incontrolable y tentado por un demonio para hacerlo. El pulpo arborícola. Cuando se trata de internet, parece que la gente puede llegar a creer cualquier cosa, pero se creyó que algo tan absurdo como un pulpo que vive en un árbol podría ser suficiente para sacar algunas dudas en sus mentes. Y no lo fue. Desde 1998, los confiados usuarios de internet han sido perseguidos por un octópodo terrestre conocido como el pulpo arborícola del noroeste del Pacífico, una especie de pulpo anfibio único. Parte de lo que ha obsesionado a los usuarios de internet sobre este pulpo es que la especie se dice que está en peligro y es necesario hacer algo para preservarla de la extinción. Aunque hay un pequeño problema con los esfuerzos para salvar al pulpo del Pacífico. La especie no existe. Todo esto es solamente un poco de ficción creada por Lai Zapato. Pero de hecho, el sitio web está tan bien hecho que se utiliza con frecuencia en las escuelas cuando se habla de internet. Don Liu concluyó que los estudiantes necesitan aprender un nuevo conjunto de habilidades para diferenciar adecuadamente lo que es verdad y lo que es mentira en internet. El árbol de espagueti. ¿De dónde viene el espagueti? El 1 de abril de 1957, el programa de noticias de la BBC, Panorama, abordó la cuestión con un segmento sobre la cosecha de espagueti de una ciudad suiza, causada por una primavera cálida y la desaparición del gorgojo del espagueti. Para aquellos que aman este plato, no hay nada como el verdadero espagueti de cosecha propia, decía Richard Timbley. Los espectadores lo creyeron. El 2 de abril, la BBC fue inundada con cientos de llamadas telefónicas de personas deseosas de cultivar sus propios fideos, que en ese entonces era algo raro para los comensales británicos. La BBC dio instrucciones a cualquiera que estuviera interesado en un árbol de pasta diciéndoles: coloque una ramita de espagueti en una lata de salsa de tomate y espere lo mejor. La CNN llamó esto el mayor engaño que cualquier programa de noticias de renombre jamás haya hecho. Bueno, aparte del contenido que algunos noticieros transmiten hoy en día. Billy Tipton. La gente que sabe de música de jazz conoce el nombre de Billy Tipton. Él tocó el saxofón y el piano para legendarias grandes bandas en los años 30 y 40. En 1960, Tipton conoció a Kitty Ox, una bailarina exótica. Poco después, este les decía a todos sus amigos que Kitty ahora era la señora Tipton. En unos pocos años, los Tipton adoptaron 3 niños. A finales de los años 80, Billy cayó enfermo, pero se negó a buscar ayuda médica. En enero de 1989, la música se detuvo. Billy Tipton había muerto de una úlcera sangrante. 4 días más tarde, Donald Ball reveló al hijo de Tipton un secreto que sacudió a toda la familia, a los amigos y a la comunidad mundial del jazz. Tipton era mujer. Con el secreto revelado, muchas cualidades extrañas de la vida de Tipton parecían ser contestadas. Se cree que Billy se convirtió en un hombre con el fin de entrar en la música de jazz que era dominada por los hombres.
El hijo de Tipton le dijo a la prensa que se preguntaba si el mantener este secreto durante tanto tiempo fue lo que le dio la úlcera sangrante que eventualmente la mató. La autopsia del alienígena. En 1995, un hombre británico llamado Ray Santilli anunció que había obtenido las imágenes de la autopsia de una alienígena cuya nave espacial había caído en el verano de 1947 en Roswell, Nuevo México. Estas le fueron dadas por un camarógrafo militar retirado. Las imágenes eran en blanco y negro granuladas y muy sospechosas. Aún así, los teóricos de la conspiración de los ovnis se lo creyeron y se convirtió en el foco de un exitoso programa especial titulado Autopsia Alien, ¿verdad o ficción? La exposición fue desafiada inmediatamente por la comunidad científica, pero Santilli no confesó la broma hasta el año 2006. En un documental, admitió la puesta en escena y el haber grabado toda la autopsia, pero mantuvo su afirmación de que existía el material de archivo, alegando que solo se filmó la recreación porque el metraje original estaba demasiado dañado. Dando a luz a conejos. En 1726, Mary Toff dio a luz a conejos. Bueno, en realidad era solo partes de conejos las que nacieron. Días después, volvió a dar a luz a otra camada de piezas de conejo desmembradas. La explicación de Mary Toff para sus extraños nacimientos fue que, en abril de 1726, había estado trabajando en un campo y fue sorprendida por un conejo. Ella y otra mujer corrieron tras él, pero no pudieron atraparlo. Esa misma noche, ella soñó que estaba en un campo con dos conejos en su regazo y despertó sintiéndose enferma. Esto le duró toda la mañana. Ahí es cuando la prensa hizo su aparición. Pero muy extrañamente, una vez que ella estuvo bajo supervisión constante, la señora Toff ya no podía producir conejos mágicamente de su vientre. Cuando se le amenazó con una inspección quirúrgica de su útero, Mary finalmente admitió que todo era un fraude, lo cual fue una lección bastante inteligente. La corta carrera de Rosie Ruiz. Uno de los eventos más memorables en la tradición de los corredores no es una gran victoria en una carrera o un gran acto deportivo, sino más bien la victoria de Rosie Ruiz en el Maratón de Boston de 1980. En estos días de cámaras de video, chips y puntos de comprobación, es asombroso pensar que cualquier persona pudo haber realizado, incluso por un corto tiempo, una broma tan obvia. Al parecer, Ruiz abandonó la carrera, subió al subterráneo, se bajó de este aproximadamente a kilómetro y medio de la meta y corrió desde ahí. Aunque al final ella ganó, porque hoy nadie recuerda el nombre de la verdadera ganadora del maratón de 1980 en Boston. Mientras que nadie olvidará jamás la corta carrera de Rosie Ruiz. Un asesinato en Google Street View. La policía de Edimburgo salió a investigar después de recibir un informe de alguien que había estado navegando por Google Street View y vio lo que parecía ser un asesinato en una calle de la ciudad grabada por la cámara del coche de Google. En la escena de la calle se veía a un hombre tirado boca abajo en el suelo mientras otro hombre sostenía un hacha sobre él. Pero cuando la policía llegó a la escena, afortunadamente encontraron a la víctima todavía viva y felizmente trabajando con su asesino en un taller de reparación de automóviles. Los dos explicaron que en agosto de 2012 había notado que el coche de Google venía por la calle. Por lo tanto, en el calor del momento, actuaron una falsa escena de asesinato para el beneficio de la cámara. Las imágenes de este asesinato llegaron a los mapas de Google unos meses más tarde, pero tardó más de un año antes de que alguien notara la escena y la denunciara a la policía. Pánico por disturbios. El 16 de enero de 1926, el padre Ronald Knox, un sacerdote católico, interrumpió una aparentemente genuina charla de la BBC sobre la literatura del siglo XVIII, informando que el Big Ben había sido derribado por morteros, el Hotel Savoy incendiado y un ministro de gobierno linchado. La Revolución Rusa tenía entonces menos de una década de antigüedad y la huelga general ya estaba en preparación. En esta inquietante atmósfera, muchos tomaron la broma de Knox en serio, llenando a la BBC con llamadas telefónicas preocupadas. El mal tiempo retrasó la entrega de periódicos del día siguiente, dando a los oyentes rurales una razón más para asumir que la capital estaba en llamas. La BBC hizo varios anuncios más tarde de esa noche explicando que el programa había sido un programa cómico, pero estos anuncios en su gran mayoría no fueron escuchados, y todo esto fue 12 años antes que la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Los merodeadores enmascarados. Los editores de la revista Rolling Stone decidieron realizar un experimento. En 1969 publicaron la revisión de un falso álbum de una banda inexistente llamada Los Merodeadores Enmascarados, que según ellos era un supergrupo que incluía a Bob Dylan, Mick Jagger, John Lennon y Paul McCartney, quienes, para evitar problemas legales con sus respectivos sellos discográficos, no aparecían los nombres de las estrellas en las portadas del álbum. El hombre detrás del chiste, el editor Grail Marcus, estaba harto de la tendencia de los supergrupos y pensó que, si sazonaba su obra con suficiente ficción, los lectores entenderían la broma. Así que Rolling Stone tomó la broma un paso más allá, contratando a una oscura banda de California para grabar un álbum completo de Los Merodeadores Enmascarados.
En total, pasaron 12 semanas en las listas de Billboard y vendieron más de 100.000 copias. No está mal para un grupo que ni siquiera existió. Las hadas existen. Conocidas como las hadas de Cottingley, estas imágenes fueron una sensación instantánea. En 1917, una serie de fotos de hadas capturaron la atención del mundo. Las fotos fueron tomadas por dos niñas, las primas Frances Griffith y Elsie Wright, mientras jugaban en el jardín de la casa de Elsie en el pueblo de Cottingley. Los expertos en fotografía examinaron las imágenes y las declararon auténticas. Los espiritualistas las promovieron como prueba de la existencia de criaturas sobrenaturales. Y a pesar de la crítica de los escépticos, las imágenes se convirtieron en una de las más reconocidas del mundo, incluso engañando a Sir Arthur Conan Doyle, que las vio como pruebas claras de la existencia de las hadas. No fue hasta 1981 que las dos chicas finalmente admitieron que fingieron las fotos usando recortes de cartón, aunque todavía parece una fiesta muy divertida. ¿Conoces otras grandes mentiras? ¿Cuál de estas te gustó más? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Les envío un gran saludo a todas las personas que aparecen aquí. Eso es todo, amigos. Gracias por ver el video y si te gustó, no olvides suscribirte y darle click donde tú quieras.